Bueno, entendiéndonos a la siguiente nota, queremos enviarle un saludo muy especial a Rafael Mora, hasta Turrialba, hasta allá llega la señal de Canal 14, Raquel. Por cierto, él es familia de nuestro productor Jorge Hernández, pero vamos a la siguiente nota. Qué bueno, Elías. Bueno, faltan pocos meses para Navidad, pero desde ya se empiezan a realizar los sueños. Veamos esta información. Los deseos navideños se empiezan a cumplir poco a poco. Hoy, la familia Bermúdez Bermúdez ve materializada su esperanza. Coope Agri hizo posible que esta familia de Calle Mora pueda tener un techo digno en donde vivir gracias al programa denominado Ilusiones Navideñas. Con esta casa se ha beneficiado a la familia Bermúdez Bermúdez, conformada por tres hermanos, por Adita, Carlos y Gonzalo, que son adultos mayores y tienen discapacidad mental. Para la cooperativa ha sido un proyecto muy significativo. Comenzamos hace aproximadamente 2 años con una solicitud presentada por vecinos de la comunidad, encabezada por el señor Gerardo Madrid. En conjunto con la comisión aprobamos el proyecto en primera instancia. Tuvimos una dificultad con el lote en el que inicialmente íbamos a construir la solución de vivienda porque no reunía las condiciones. La construcción no fue nada fácil debido al difícil acceso al lugar donde se construyó la vivienda. Las cámaras de Sin Límites estuvieron desde el inicio de la obra. Con la ayuda de la comunidad, que ha sido una comunidad de ejemplo, porque el acceso acá es muy difícil, hemos tenido que trasladar todos los materiales a caballo, al hombro, algunos con vehículos doble tracción, pero de una forma muy dificultosa. Esta comunidad se ha integrado masivamente, han tenido un aporte demasiado significativo para desarrollar el proyecto. De su parte, la cooperativa ha puesto toda la coordinación, ha pagado el constructor, ha traído los materiales a precio de costo acá para la comunidad y hemos avanzado con un modelo solidario, con un modelo que integra a la comunidad a la solución de los problemas de sus vecinos. El esfuerzo dado de las personas de la cooperativa y todo el equipo de construcción fue ardua, pero se vio compensado con la satisfacción del producto final. Es así como después de un poquito más de 2 meses de construcción, con la participación intensa de la comunidad, hemos logrado concretar este proyecto, que tiene un estándar de calidad alto. Es una casa en zócalo, con forros en fibrolit, a doble forro, con instalación eléctrica, con servicio de agua potable, con todo lo que necesita una casa para el bienestar de esta familia. Ver los resultados de las personas beneficiadas fue el mejor pago para todos. Ya suman 58 viviendas las que ha donado esta cooperativa, que año con año busca retribuir al pueblo los aportes que cada asociado realiza. Representa la esperanza para esta familia, el poder ver cómo la solidaridad y el amor se convierten en una realidad que sobre todo viene a transformar la vida de esta familia, de la familia de Adita, Carlos y Gonzalo. Así es que, amigos de Sin Límites, es un gusto poderles presentar la solución número 58 del programa Ilusiones Navideñas. Vamos a ir a un corte comercial, pero ya regresamos con mucho más información, así que no le cambien. Elías se viste en Agape Boutique.